¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo mis labiales favoritos para esta temporada de verano. Espero que les guste y quédense viendo. Así como en los otros dos videos de labiales que he hecho, me voy a estar basando en mi propio tono y subtono de piel, el cual es, bueno, soy muy muy blanca y soy subtono neutral. Entonces, para que tengan eso en cuenta y siempre que vayan a escoger un labial, tengan en cuenta qué tono y subtono son ustedes. La única diferencia de este video con los anteriores es que me voy a ir por gama de color porque son varios. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, la primera gama de color que les voy a mostrar es esta, que es la de los nudes. Ahora, les voy a enseñar estos dos labiales porque me di cuenta de todos los labiales nudes que tengo, estos dos son los que más uso. Entonces, el primero es este, que es el de Rimmel London, es el Moisture Renew Lipstick en el tono To Nude or Not To Nude. Y este salió en mi video de los labiales nudes favoritos. Es en acabado nacarado y este es para pieles frías, o sea, con subtono rosado. Así se ve. Y este, la fórmula hidrata los labios súper bonito. Y este huele un poquito, huele como a perfume de viejita. Entonces, si son sensibles a los olores, este les puede causar un poco de conflicto, pero es un olor muy sutil, ¿no? No les gustan los brillos ni el shimmer, este sí no se los recomiendo, pero si no les importa, este está muy bonito, sobre todo para el día. El segundo es este, es el de Jeffree Star, es el Velour Liquid Lipstick en el tono Gemini. Así se ve en la mano. Este es como el de NYX, que igualmente les enseñé en el video de los labiales nude favoritos, pero este es un poquito más oscuro, tiene un fondo un poco más café. Entonces, este es perfecto para pieles cálidas, o sea, con subtono amarillo. El segundo rango de color que les voy a mostrar es este, que es el de los rosas. Ahora, a mí en verano me gustan los rosas fuertes, que brillen, que sean tirándole más al fuchsia, o a veces, cuando ya estoy un poquito más loca, más de lo normal, me gustan hasta a veces un poco más neones. El primero es este. Es el de NYX, es el Soft Matte Lip Cream en el tono Addis Ababa. Huele como a las masas de pastel de Betty Crocker, y eso me gusta. Y el color se ve así. Este se ve bien en pieles neutras, igual como la mía, o con un poquito de subtono más rosado. Y en pieles frías también, o sea, con subtono rosado. El labial es este, que es de Maybelline, de la línea de los mate, y es el 675 Faint for Fuchsia. Y así se ve en la piel. Y este es un poquito más brillante, pero este se ve muy bonito en muchos tonos de piel, tanto frías como cálidas. Entonces podría ser que este entra al rango de los labiales universales. El tercer rango es el de los rojos. Primero, bueno, les platiqué ya en el video de los labiales rojos favoritos que estoy enamorada de este, que es de Jeffree Star, igual un Velour Liquid Lipstick, llamado Red Rum. Y este me encanta usarlo en todo el año, haga frío, haga calor, verano, invierno, pigmenta padrísimo. Y es perfecto para todo el año. Se ve en la mano. Y el otro rojo que me gusta, que este es un poquito más ligerito en pigmentación, es de Revlon, es el Color Burst Balm Stain. Y es en el número 045, tono Romantic. Este es un poco más translúcido, pero lo padre de estos es que dejan una manchita en los labios, entonces en el día te puedes ir poniendo este labial y vas a ir manchando los labios hasta darle una pigmentación más intensa. Y en verano, sobre todo en el día, este se ve padrísimo. El cuarto rango de color que les quiero enseñar es este y es el de los corales. Yo soy fan número uno de los corales, creo que es un color perfecto para el verano porque es brillante, pero no tan brillante como el neón y le queda a todos los colores de piel. Todo el mundo puede usar un coral y se le va a ver bien. Primero es este, que es de NYX, es otro Soft Matte Lip Cream y es en el tono Manila. Igual huele súper rico, huele a mezclita de pastel y en la mano se ve así. Este es más con subtono rosado, entonces
Es el coral clásico con su tono rosado y un ligero toque de naranja, súper bonito. El segundo es este. Este es de Maybelline, es de los Color Sensational clásicos y es en el número 515 Coral Crush. Este es lápiz labial en fórmula crema, en fórmula cremosa. Y en la mano se ve así. Este, a comparación del de NYX, tiene un fondo un poquito más naranja. Entonces, aunque sigue siendo coral porque tiene entre naranja y rosita, este es un poco más anaranjado, pero de todos modos le queda perfecto a todos los tonos y subtonos de piel. Y por último es este, que es igual de Maybelline, pero este es de la línea de los mate y es el Coral Craving. No, Craving Coral, perdón. La mano se ve así. Es igualmente con un fondo naranja, tiene un poquito de subtono rosado para que entre en el rango de los corales, pero también tiene un poquito de rojo, entonces tengan eso en cuenta. Lo último es este rango, pero no es el menos importante, y es este, es el de los naranjas. Que de todos los rangos de color que les mostré, este es el que más me gusta, porque es una manera rápida y muy bonita de darle un poco más de color y brillo al maquillaje, sea de día o sea de noche. Pero es este, que es de Kat Von D. Es un Everlasting Liquid Lipstick en el tono A Go Go. Y en la piel se ve así. Es fórmula líquida que seca en mate, tipo los de Jeffree Star, de ese estilito. Este es muy, muy brillante, como se podrán dar cuenta. Es más, le está tirando al neón. Entonces, si no les gusta que sea tan llamativo el labial, este puede que les cause un poquito de conflicto. Pero si no les importa, entonces creo que este les podría gustar bastante. Y de fondo, este tiene base un poquito más amarilla, entonces por eso es un poquito más claro. Pero yo creo que de toda la gente que tiene subtono amarillo les puede quedar súper bien y cualquier tono de piel lo puede usar, desde muy muy clara hasta muy muy oscura. Él me sigue hablando de Jeffree Star. Aquí tengo otro labial de Jeffree Star. Y este es otro Velour Liquid Lipstick en el tono Anna Nicole. En la piel se ve así. A diferencia del de Kat Von D, este tiene una base más rojiza, es un naranja rojizo. Le puede quedar a pieles tanto frías como cálidas, como muy muy blancas a muy muy oscuras. Y por último, pero no menos importante, aquí hay otro de Revlon, de los Color Burst Balm Stains, y es en el número 040 Rendezvous. Y en la piel se ve así. Se ve así. Ahora, como el Romantic que les enseñé, el que era igual en formato de lapicito pero rojo, es muy translúcido. Estos son de los que con el paso del día los vas poniendo y deja una manchita en los labios. Me pongo un poquito de este, me hidrata los labios y me deja una manchita que va a durar más tiempo. Bueno, esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado mucho. Comenten abajo qué rango de color les gusta usar en esta temporada de verano. ¿Y qué fórmula de labial les gusta? Muchas gracias por ver este video. Recuerden dejarme un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí al ladito les voy a dejar el video de los labiales rojos si todavía no lo conocen y el de los labiales nudes. Muchas gracias por todo el apoyo, los quiero muchísimo. Recuerden compartir este video con todos sus conocidos, amigos, familiares, novio, novia, etcétera, etcétera. Les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo. Bye.